Hola a todos. Bueno, y me presento ya muy bien. Mi nombre es Argenis, es un poco impronunciable acá en México. Y vengo a hablarles de Bumblebee. Bumblebee es una plataforma, digamos, digámoslo como una hoja de Excel, para simplificarlo, con el que un usuario sin conocimiento técnico puede procesar datos hasta 20 veces más rápido usando GPU. ¿Okay? Un poco, bueno, sobre mí. Tengo 5 años trabajando en proyectos de Big Data. He trabajado desde, digamos, los tiempos de cuando Mongo era el rey, con Elasticsearch, en su momento con su nombre Elasticsearch. En proyectos enfocados principalmente en el área de retail, bienes raíces y AgTech. También he estado trabajando en esos 5 años con PySpark específicamente. Okay, y por todo ese trabajo creé una librería que se llama Optimus. Es una librería open source para procesamiento de datos con PySpark, con más de 900 estrellas en GitHub y gracias a ustedes va a llegar a 1000. Entonces, ¿qué es Bumblebee? Lo definimos como en estas dos líneas, que es una interfaz gráfica open source, digamos low code, no necesita como no necesita de conocimiento técnico del usuario. Tipo Excel para procesamiento de datos en gran escala. Vamos a ver en este tiempo qué se refiere a gran escala. Digamos que la gran escala, la definición depende prácticamente de la capacidad que tenga la arquitectura disponible de procesar ya sea 1 giga de datos o 100 teras de datos, ¿no? O sea, aquí está Bumblebee. Bumblebee corre en web browser. Más adelante vamos a darle un vistazo. Y quería empezar un poco de por qué existe Bumblebee. Digamos que acá quizás hay gente con conocimiento técnico muy, muy, muy profundo, o quizás hay gente que quizás, bueno, maneja Excel, es un power user, lo que digamos en Excel. ¿Y por qué creamos Bumblebee? Creamos Bumblebee para darle el poder a cualquier persona, independientemente de su conocimiento técnico y de la infraestructura disponible, de obtener insights de sus datos, no importa su formato. ¿Okay? Digamos que tenemos tres premisas en la que hemos desarrollado todo el proyecto y que es brindar al usuario herramientas fáciles de usar. Digamos, principalmente, siempre hay complicaciones en la forma en la que, en los formatos en los que están los datos, en dónde están guardados esos datos, o sea, archivos, formatos de archivos, base de datos, etc. Digamos que otra parte súper importante era aprovechar la infraestructura disponible. Hay personas que tienen un laptop, hay personas que tienen un clúster gigante en Spark, hay personas que tienen GPU en su laptop, hay personas que tienen el nuevo modelo, digamos, el último modelo de NVIDIA disponible en un servidor. Y que algo importante es que fuera fácil de expandir su uso. Siempre hay power users, digamos, tipo Excel, que tienen capacidad de programar y desarrollar sus propias funciones o de expandir las funcionalidades del software. ¿Cuáles son las principales ventajas que ofrece Optimus? Optimus está diseñado principalmente para explorar y limpiar data, por lo que ofrece funciones para ver frecuencias, histogramas, patrones dentro de las cadenas. Data quality para data estructurada y semiestructurada. Los datos semiestructurados, particularmente estamos trabajando con JSON y es un trabajo en progreso. Digamos que la data tabular, bueno, simplemente todos estamos súper acostumbrados al formato de data tabular que es una hoja de Excel, pero también la data semiestructurada tiene requerimientos específicos. Por ejemplo, quizás sea más difícil estudiarla a través de histogramas o frecuencias. Y lo que estamos desarrollando es trabajo en progreso, como comenté, cómo podemos tener insights de un JSON, por ejemplo, de data semiestructurada. Es importante definir o separar lo que puede ser data, por eso hacemos hincapié en data tabular, porque Optimus, digamos que no está dirigido a data tipo no estructurada o semiestructurada como imágenes o sonido. ¿Okay? Como comentaba anteriormente, manejar tamaños de cualquier archivo de forma eficiente usando CPU o GPU. Más adelante vamos a ver por qué, porque no todas las arquitecturas son las mejor para el tamaño de los archivos o el formato. Por ejemplo, un GPU quizás sea
overkill, o sea, mucha infraestructura, o el precio no sea, o sea, o estemos malgastando recursos en dinero porque queremos procesar, por ejemplo, 1 millón o 500 mil filas en un archivo. Digamos que cada arquitectura tiene sus pros y sus compras y sus contras, y más adelante vamos a ver por qué. Específicamente, ¿qué operaciones ofrece Bumblebee? Ofrece operaciones de join, append, nest, on nest, lo que llamamos, lo que se llama popularmente, lo que se llama un split de datos o de merge de datos. Reemplazar, normalizar cadenas, que significa, digamos, quitar diéresis, acentos y todos estos caracteres, digamos, no caracteres especiales, pero digamos, caracteres especiales en las letras. Con feedback en tiempo real. Es algo que en lo que hemos puesto mucho hincapié y queremos, por supuesto, esto de tiempo real equivale a, tiene que ver con el tamaño de, la, de los datos y la infraestructura disponible, pero digamos que podríamos procesar 10 millones de o tener insights de 10 millones de filas en menos de un segundo. Digamos que así hemos definido para nosotros lo que puede ser tiempo real. Y funciones matemáticas y trigonométricas con autocomplete. Vamos a ver que Bumblebee ofrece una especie de lenguaje o de expresiones que le permiten al usuario realizar cálculos sobre la data. ¿Okay? También algo súper importante son las conexiones a base de datos. Digamos que actualmente en su versión PySpark, más adelante vamos a ver por qué hago la acotación, se puede conectar a MySQL, Postgres, SQL Server, Oracle, Cassandra, Presto, SQLite, y Redshift y Redis. ¿Okay? Por lo que comentamos, de, no importa dónde esté la data, queremos conectarnos y queremos sacarle, sacar insights de ella. También nos enfocamos en cómo podemos tener insights de la data, específicamente de cadenas. Hay algoritmos. Que vamos a comentar más adelante también, que el Fingerprint, en Gram Fingerprint y Stream Grouper, para lo que llaman clusterizar cadenas, métodos de imputación, digamos que qué hacemos o cómo vamos a manejar los caracteres en blanco, y cómo manejamos los outliers. Digamos, aquí está los outliers, perdón, y cómo escalar data. Un pequeño error acá. Y como comentamos, que está basado en Python. Digamos que hay herramientas que son open source, de hecho, como OpenRefine de Google, que permite operar datos con, digamos, con un, en JavaScript, y que, pero hay que aprender como específicamente las funciones disponibles para el lenguaje. Digamos que con Bumblebee prácticamente tenemos el poder de usar, digamos, los principales motores o los más populares en Python, que son Pandas, DAS, QDF y Bix, que es trabajo en progreso, ¿okay? Y que el usuario puede agregar fácilmente lo que llamamos User-Defined Functions, que simplemente que el usuario puede escribir sus propias funciones. Hay una acotación acá que no está disponible para QDF y DAS-QDF. Más adelante vamos a ver técnicamente qué son todos estos motores, quizás algunos términos que hemos que hemos utilizado y que hemos definido. Entonces, ¿por qué puede ser interesante el Bumblebee? Como comentamos, ya ahorra tiempo, es open source, sea para una persona o para una empresa, puede adaptarse a las necesidades de cualquiera, está basado en Python, así que puede adaptarse, vamos a ver que podemos, el código generado por Bumblebee, aunque es una interfaz visual, todo ese procesamiento se crea o tiene como salida código en Python. Y ese código en Python puede luego usarse y conectarse fácilmente con cualquier motor de Python. Algo importante es que queremos hacer con Bumblebee, vamos a ver con el código que genera, es que no es necesario aprender múltiples librerías. Más adelante vamos a ver por qué. ¿Qué implica para Ok, vamos a ver entonces que es un poco de Bumblebee. En este momento, Ivette, ¿cómo podemos hacer llegar por el chat quizás la dirección para que la gente pueda inscribirse? Sí, la podemos agregar vía chat, ahí sí, no las... Ok, Luis, ¿me ayudas? Luis colocó en el chat la dirección. No sé, Luis y Tomás,
el control y quizás esperamos unos minutos mientras la gente se termina de unir y le damos indicaciones de cómo inscribirse, aunque es súper fácil. Simplemente presiona Sign Up, llena sus datos y Luis tiene que aceptarlo para que por favor va a tomar quizás un delay, no va a tener acceso a la cuenta de inmediato y bueno, Luis va a estar poco a poco aprobando las personas que se unen. Okay, ya que están, ¿cómo están? Hola. Ya que están algunas personas, voy a ir aceptando los que se vayan. Si puedes mencionar los correos escribiendo, se vayan registrando. Y que las personas ya tengan. Sí. Los usuarios: Jorge Luna, Elinda, Héctor H. A partir de este momento ya están disponibles. Ya pueden entrar y pueden ver la. No sé, ¿quieres que comparta la pantalla? Te explico un poco la. Sí. Ok. Bueno, creo que mientras se inscriben, creo que puedes ir haciendo todo eso para yo ir aceptándolo. Ok, perfecto. Vamos. Okay. Ok, cuando entren van a ver algo así. Tienen dos, prácticamente dos opciones. O cargar un archivo cargar un archivo. Puede ser un archivo local o un archivo desde un URL. Ok. En este caso voy a cargar un archivo desde GitHub. Okay. Como ven, este archivo es un archivo de 40.000 filas. Como ven, pueden cargar extremadamente rápido. Pueden tener un preview de qué es la data. Lo importante acá es que, bueno, el formato CSV específicamente también es un poco complicado. A veces la codificación o los caracteres que lo separan no son los adecuados. En este caso, Bumblebee hace el mejor trabajo para detectar la codificación, los caracteres, los separadores y todo eso, y dar como que tratar de dar un preview adecuado de la data, ¿no? Digamos que con respecto a lo que puede ser una librería común como Pandas, por ejemplo, esto es un plus, porque bueno, ciertamente estar lidiando con problemas de codificación puede ser bastante fastidioso o engorroso. Okay, entonces, simplemente tenemos acá la carga y ya tenemos el archivo. Hay un par de cosas técnicas que es importante mencionar acá. Toda esta data está cargada en un servidor. Digamos que a diferencia de lo que pueden ser herramientas tradicionales, no ocupa tu laptop. Okay. Digamos que el Bumblebee se encarga de procesar la data, sea 2 GB, 4 GB, 10 GB, la data que sea, y se encarga de mostrar exactamente acá lo que necesitamos. Si son 10 GB, solamente necesitamos, por ejemplo, de la 100 a la 100, ¿sí? Si han entrado, han podido entrar, ya he aceptado a todos los que han solicitado el registro, ya los estoy aceptando aquí, siguen entrando, pero ok, chévere, gracias Jorge, gracias Daniel. Ok, perfecto. Entonces, ok, ¿qué vemos acá? Ok, como comentaba, solamente entonces del servidor se va a enviar la data que necesita visualizarse. Ok, digamos que bueno, simplemente va a ir cargando a medida que vaya siendo necesario. Al final vamos a ver, quizás vean que puede ser un poco lento, porque bueno, siempre está el delay de traer la data a la laptop, pero al final vamos a hablar sobre en qué estamos trabajando y sobre el futuro de Bumblebee. Como pueden ver, acá al lado tenemos las operaciones. Estas son operaciones que yo había realizado anteriormente. Son operaciones, digamos que en inglés plano. Ok, y vamos a ver algunas operaciones que podemos hacer. Por ejemplo, ¿qué se muestra acá? Se muestran histogramas y frecuencias dependiendo del tipo de dato.
Okay, se utilizan frecuencias, si son bueno, datos como cadenas, por ejemplo, y se usan histogramas para densidad en caso de que sean datos numéricos. Digamos que algunas de las, empecemos por lo principal, viendo un poco la interfaz. Digamos que podemos acá como que ver fácilmente, digamos, filtrar fácilmente las columnas. Digamos que, bueno, en caso de que tengamos ahí datasets de 50 columnas, 100 columnas, y a veces es un poco engorroso realizar las operaciones. Tenemos esta vista que es de tabla, y tenemos esta vista que es de que es tipo lista, okay, que es donde se puede ver más fácilmente y podemos operar sobre las columnas. Digamos que, por ejemplo, bueno, vemos los tipos de datos. Digamos que queremos ocultar estas columnas, también podemos seleccionar y ocultar. Y vamos a ver que en la vista de tabla ya solamente están las columnas que nosotros que necesitamos. Podemos, por ejemplo, entonces seleccionar todo y cambiar el estado a todo. Ya aquí tenemos todas las columnas disponibles. Las columnas disponibles. Si quieres, okay. En este momento hago la sí, dame un segundo. Creo que puedo manejar el... Okay. Dame un segundo que quería mostrar unas funciones básicas, por ejemplo. Las funciones básicas sobre cadenas. Bueno, ¿qué tenemos acá? En el detalle tenemos, tenemos bueno, la frecuencia en este caso, digamos los valores únicos que tiene alguna información sobre el dataset, ¿okay? Y tenemos unos patrones unos patrones que determinamos de la data. Por ejemplo, algo que puede ser más interesante puede ser quizás los tipos de este dataset es de meteoritos. Digamos que podemos ver patrones sobre las cadenas, ¿no? Estas U numerales y estas L son una notación, digamos, acá está. Las U son uppercase, lowercase, alfanuméricos, dígitos y puntuaciones. ¿Okay? Entonces podemos ver, bueno, este tipo de dato empieza con una letra mayúscula, tiene 5 lowercase letras, tiene un guión y tiene 5 letras de nuevo. Entonces, podemos ver más o menos, podemos ver, tener una visión general de la estructura, ¿ok? Y bueno, nos puede dar una idea del origen de qué podemos hacer con los datos. En una versión, está trabajo en progreso en este momento, que por ejemplo, si es posible hacerlo con la calidad de los datos, que podemos seleccionar, por ejemplo, podríamos seleccionar, por ejemplo, esta barra y decir, ok, queremos eliminar, queremos remover o queremos cambiar los tipos de datos específicamente con este formato. Ya que vimos las columnas, vimos los detalles que nos ofrecen las columnas, vamos a ver algunas operaciones básicas sobre cadena. En este caso, por ejemplo, hacemos lowercase, y esto es sobre lo del preview en tiempo real que les comentaba. Todas las operaciones tienen preview en tiempo real, ok, como no se calcula sobre todo el dataset, sino que se calcula a medida que es necesario, ¿ok? Y tenemos, por ejemplo, en este caso, tenemos la opción de decir, tenemos una columna, que se puede llamar lowercase fold, y presionamos aceptar. En este momento, el Bumblebee envía el procesamiento al servidor y regresa a la laptop. Operaciones como tenemos uppercase, vamos a hacer un preview para tener una vista en que simplemente cambia todo a mayúscula, en este caso remover acentos, veamos si hay una columna que sea más indicada, digamos que quizás podamos hacerlo acá, está en la columna de los nombres de los meteoritos. Y queremos remover acá.
Y en caso de no colocar ningún nombre, simplemente se sobrescribe, a diferencia de la, de la, de la operación pasada. ¿Okay? ¿Qué otra operación? Podemos, a ver, bueno, remover caracteres especiales, que en este caso son numerales, exclamaciones, guiones, algunos símbolos definidos como caracteres especiales. Si queremos definir, si queremos remover espacios en blanco, quizás podemos aplicarlo, a ver, digamos que queremos aplicarlo, digamos que también el nombre a la columna. Que como ven, todas las operaciones van quedando en una especie de notebook. ¿Podrían compartir la liga? Sí, claro, ya mismo. Un segundo. Acá está. Ok, y hay unas operaciones que son en las que estamos trabajando, que son lo que llamamos string clustering. En este momento, en la versión Bumblebee, es la interfaz gráfica que estamos viendo. Optimus es el motor open source, que es el que se encarga de procesar la información. Y actualmente estamos haciendo como que hacemos un refactoring de toda la librería para integrar Pandas, Dask QDF y Dask QDF. Como comenté al principio, la librería estaba diseñada y tiene prácticamente los 3 años de existencia procesando. Fue diseñada para trabajar sobre PySpark. Digamos que, ¿cuál es la idea? Poder trabajar sobre todas estas, sobre todos estos motores con un API unificado. Cuando hablo, ahora que estoy hablando de un API unificado, se refiere a esto. Todo este código que está acá, podemos exportarlos a Optimus. Dependiendo del... De, ¿alguien levantó la mano? A ver. ¿Me ayuda alguien? ¿Alguien levantó la mano? Pero seguimos. Sí, no, porque marcó enseguida, la bajó. Ah, ok, perfecto. Ok, entonces, por ejemplo, ¿y por qué hay esta diferencia entre los motores? Vamos a ver. Hay una pequeña diferencia en la forma en que se inicializa cada motor. Más adelante vamos a ver qué pasó. Todas las operaciones que yo realicé quedaron escritas acá. Ok, digamos que luego, importando Optimus, puedo, digamos, acá. Importando Optimus, puedo luego inicializar el motor. ¿Okay? En este caso estamos usando Dask. Más adelante, para quizás los que no estén familiarizados con Dask, vamos a hablar un poco. Y por ejemplo, en el caso de exportarlo para QDF, vamos a hacer la prueba. Vamos a tener, va a ser las mismas instrucciones, van a ser exactamente las mismas instrucciones, a diferencia de la inicialización. ¿Okay? Aquí está. Simplemente Dask permite realizar varios, configurar varios parámetros del clúster, por decirlo así. El número de workers, los hilos por workers y ciertos parámetros de memoria, cuando QDF simplemente es como pandas. O sea, si tú simplemente inicializas y haces un import QDF o como haces un import pandas y empiezas a trabajar. Entonces, ¿qué te permite esto? Simplemente copiar y pegar este código donde sea necesario en otro clúster, usarlo dentro de un proceso por un cron job, algo que corras diariamente, que puedes usar con Airflow. Más adelante, al final, vamos a ver un poco del trabajo que estamos haciendo al respecto. Entonces, bueno, la idea acá es que no atar de ninguna manera y darle la flexibilidad máxima ya sea a la persona que está encargada de realizar el procesamiento de la visualización o a la persona ya sea más técnica o de IT que necesite estar lidiando con estos problemas de procesamiento de datos y quizás de scheduling y todo esto.
Luis, hablo, si quieres, hacemos lo del join. Ok. Luis es desarrollador frontend de Bumblebee, así que todo esto que está viendo de en el frontend fue desarrollado por él. Y nos va a mostrar un poco sobre alguna, la funcionalidad de join y cómo concatenar datasets. Bueno, si puedes cederme sí, el... sí, listo. Ok, un momento. Listo, ya vemos tu pantalla. Okay. Por cierto, esta vista, que Argenis no pasó por ella, aquí pueden crear varios workspaces, varios espacios de trabajo, en los que pueden, sin destruir algún otro, cambiar entre distintos proyectos. En este caso voy a cargar dos archivos. Voy a hacer una operación de unión, no, un join. Voy a colocar los archivos en el chat para que lo tengan disponible. Sí, si tienes los... Sí, ya los coloco. En esta sección es posible abrir otra pestaña para abrir otro archivo. Que de hecho pueden arrastrar el archivo a Bumblebee y se encargará de la mayoría de los procesos. Ok, estos dos datasets coinciden en el ID de los meteoritos. Sin embargo, uno no tiene la ubicación y el otro tiene la ubicación y el año. En este caso voy a juntarlos en este dataset. Entre las operaciones, las de unión, digamos, están en esta sección. Y aquí hay un errorcillo. ¿Qué? Aquí está. Solo hacía falta cambiar el ID de... Tomarlo como columna llave. Y pueden ver que... La columna de unión, la columna en común, estaba marcada como color verde, las del izquierdo en color azul, como lo ven aquí, y las del dataset derecho en color amarillo. Esto tiene preview en tiempo real y con simplemente darle a aceptar, como cualquier otra operación, permite incluir este dataset dentro del flujo de trabajo para seguir haciendo las otras operaciones necesarias o cualquier cálculo necesario. Cualquier pregunta, si la pueden dejar por el chat, intentamos llevarla entre Argenis y yo. Luis, podemos ver, ¿está listo el concat? ¿El concat? Sí. Creo que puedo hacer uno, pero no será tan... Con este mismo, vemos que hay algunas, digamos, algunas, sería con este mismo. Sí, aquí, cuando hablamos de concat se refiere al hecho de, con join, queríamos unir, digamos, dos tablas o dos datasets usando una columna. En este caso, cuando hablamos de concatenar, sí, decimos que queremos, digamos, colocar un dataset sobre otro. Digamos que un dataset en este caso tiene 10 columnas y el otro dataset tiene, ¿cuántas? 5 o 6. Entonces, Bumblebee, ¿qué nos permite? Sí. Nos permite mapear las columnas. Digamos que, bueno, en este caso tenemos los años, tenemos la longitud y el ID. ¿Okay? En este caso, los otros, los campos o las columnas que no hagan match entre un dataset y otro simplemente quedan en blanco. Y también nos da la posibilidad de renombrar. En este caso, en caso de que geolocalice, creo que es geolocalización,
geolocation, simplemente le queremos colocar geo, por ejemplo, o location, nos permite hacer como todas estas operaciones. Claro, esta operación repetiría alguna, que de hecho, por alguna razón da un error, me imagino que debe tener que ver con algunos caracteres que no hemos manejado bien todavía. Okay. Esta operación lo que haría sería repetir alguna data porque no está el... Sí, digamos que este no es el mejor caso de uso. Pero bueno, en caso de querer concatenar uno o varios datasets, simplemente puedo usar esta herramienta. No sé, Luis, si hay algo más que quieras mostrar o me retornas el control. Yo creo que ya todas las operaciones están cubiertas. Okay. Yo quisiera mostrar también se cuenta con agregaciones algo de las fórmulas. Cierto. Que también está interesante. Si me retornas el control, las muestro. Ok. Vale. Ok. Vamos de nuevo por acá. Como comentaba, como comenté al principio, Bumblebee también permite crear, hacer operaciones sobre números. En este caso, tenemos aproximadamente 40 operaciones entre operaciones matemáticas y trigonométricas. Digamos que queremos simplemente calcular a medida que vamos escribiendo, nos va dando las operaciones disponibles, que queremos calcular la raíz cuadrada de esta columna, ¿no? Aquí nos da como opciones de ayuda, para qué sirve la operación, la cantidad de parámetros y alguna sugerencia, ¿no? Entonces, esto debería permitirme hacer la operación, pero por alguna razón no lo está haciendo. Digamos que probemos simplemente colocar un ID columna. Creo que tienes un problema con la carga. Si puedes refrescar o cargar de nuevo el dataset, yo creo que ya. Ok, ahora sí. Vamos a hacer alguna operación. Digamos que queremos calcular la raíz cuadrada de esta columna. Tenemos preview en tiempo real. Esto quizá para usuarios de Excel no parezca como muy, muy guau, pero recordemos que estamos haciendo que esto puede pasar sobre un archivo de 60 filas o uno de 100 millones de filas. Tenemos varias, digamos que queremos calcular la raíz cuadrada. Digamos que le queremos sumar el mínimo del campo ID, el valor mínimo. Y digamos que queremos redondear este valor. Redondear con dos decimales. Y que queremos sumarle un número. Vamos a sumarle 100. Y que esto lo queremos guardar, bueno, en este caso sería mejor sumarlo luego. Funciona. Okay. Y digamos que queremos guardarlo en una nueva columna. En este caso, que la columna se crea al final. Que igual tenemos, tenemos todos los stats de esa columna. Algún punto interesante a destacar puede ser otra función interesante, es que, por ejemplo, en la barra de calidad, donde nos dice los valores que hacen match con el tipo de dato. Este tipo de dato, internamente, Bumblebee o Optimus, más adelante quedará más claro, maneja internamente todos los datos como cadenas.
porque al fin, a la hora de procesar, él no sabe cómo manejarla. No ponemos, por ejemplo, si definimos que a diferencia de pandas, si definimos que una columna que, por ejemplo, de este tipo que tiene muchos números, hay una letra, ok, pandas, por ejemplo, si queremos hacer la conversión a float, va a dar error. Okay. En este caso, todas las columnas siempre son tratadas como cadenas, o sea, que conserva todo tipo de datos, y simplemente después luego Bumblebee nos da las opciones de cómo limpiarla, o para explorarla y para limpiarla. Por ejemplo, en este caso, yo puedo hacer clic acá y me dice que hay 131 filas que están vacías. Yo puedo específicamente definirla acá para no rodar por todo el dataset y que me muestre cuáles son esas filas. Por ejemplo, a lo mejor puede estar asociado con algún tipo de dato, con alguna fecha, con algún método de recolección, por ejemplo. Quizás por alguna zona, o podemos estudiar más a fondo, más a fondo el dataset. Y digamos que, bueno, que yo simplemente tengo opciones, puedo mantener esas columnas que hacen match con el missing. Puedo hacer un set o puedo removerlas. Digamos que en este caso hay 131 rows y que los quiero remover. Esta función es súper interesante porque, bueno, nos permite al fin limpiar los datos. Ahí en este caso me dice que hay 200 match, que son mismatch. Mismatch se refiere a valores que no están perdidos, que no son missing, pero que tampoco cumplen con la condición de ser un decimal en este caso. En este caso, un pequeño detalle acá, no me permite hacer la operación, pero la idea sería hacer lo mismo, que nos permita simplemente yo seleccionar, ver cuáles están fuera del rango o cuáles valores no son decimales y permitir también hacer operaciones. Es decir, deseo mantenerlo, removerlo o desechar algún cálculo con ellos. Por ejemplo, yo aquí podría decir que quiero, por ejemplo, redondear los valores. ¿Ok? Y transformarlos o agregarles dos decimales o cualquier operación que sea necesaria para digamos, poner la data en forma. ¿Qué hora es? 6:15. Ok, vamos a seguir un poco sobre el stack de Bumblebee, sobre cómo está construido, y quizás esta es una parte más técnica. No voy a profundizar mucho acá, pero tiene que ver y está conectado con todos los motores que están disponibles y la interfaz gráfica. A nivel de interfaz, lo que estamos viendo, Bumblebee está desarrollado sobre Node.js, bueno, Vue y Mongo. ¿Okay? En Mongo es para guardar toda la información de sesiones, de usuarios, de los workspaces que estamos viendo. Y digamos que hay dos partes principales. El frontend, que es lo que estamos viendo, y el API, el API, que es la que se puede conectar con servidores remotos para conectarse a Jupyter Kernels. Para los familiarizados, los que están más en el mundo de la ciencia de datos, digamos que todas estas operaciones que estamos viendo acá, Bumblebee, es prácticamente como un notebook, digamos que es el frontend, que se conecta con un IPython kernel de fondo. Y para conectarse con un IPython kernel usamos un Jupyter Gateway, que es un proyecto de Jupyter, del conglomerado o de todos los proyectos open source que tiene Jupyter, el zoológico que tienen, y que nos permite a través de request HTTP o a través de la API de Bumblebee conectarnos, crear kernels, administrar kernels, matar kernels y ejecutar operaciones en kernels. Prácticamente es lo mismo que un Jupyter Notebook. Aquí viene, digamos que el twist de sobre ese kernel, sobre ese Jupyter, corremos Optimus, y Optimus es la capa que nos permite correr estos motores. Digamos, si queremos, lo que estamos viendo con el código hace unos momentos, que puede correr pandas, dash qdf, PySpark y Vaix. Para hacer la acotación, dash, vamos a ver un poco más adelante de qué se trata. Digamos que no es tan popular como lo que puede ser Spark. Es un clúster para procesamiento distribuido con una librería en Python.
Y más adelante vamos a ya empezar a entrar en detalle de lo que es, del título de la ponencia, que es la parte de manejo de GPUs. Entonces, que ya comentamos que Optimus, ¿qué es Optimus? Es una librería open source, escrita en Python, que sirve como una API unificada en la versión 3.0. La versión que actualmente está en pip para instalar es la versión anterior a la 2.32, si no recuerdo mal, que es la que no tiene todo esto que estamos viendo actualmente. Si alguien está interesado en explorar la librería que estamos desarrollando, puede ir en el branch develop 3.0 en GitHub. Al final vamos a dar la dirección. Está disponible si quieren echar un vistazo. Entonces, que nos permite, como ya comenté, usar todos estos motores en una sola base de código. Unas acotaciones como que súper importantes, como que son preguntas frecuentes sobre Optimus. Optimus no hay un data frame de Optimus. O sea, no es como, digamos, un pandata frame o un dash data frame o un CUDA data frame o un QDF. No existe un data frame en sí. Y vamos a ver por qué. Y eso es importante, ¿por qué? Porque no estamos ligados, el usuario tiene toda la flexibilidad. Por ejemplo, vamos a hacerlo para demostrar. Un usuario podría, por ejemplo, aquí estamos cargando este archivo son 11.2 millones de filas, ¿ok? Esto es un CUDA data frame, digamos que hagámoslo en orden. Digamos que yo puedo usar el método show, que puedo usar un método, a ver, digamos un método, digamos el, usemos el mínimo, calculemos el mínimo de esta columna. Digamos que vamos a calcular el mínimo, ¿okay? Que es 14.000, unos 4, 20. Y digamos que también podemos hacerlo usando usando Optimus. ¿Okay? Hay diferencias también sutiles, sutiles pero importantes. Que, por ejemplo, yo puedo usar el operador asterisco para calcular el mínimo sobre todas las columnas. Esto quizás, bueno, en QDF podemos hacer simplemente esto. ¿Ok? Pero digamos que también tiene otras ventajas. Por ejemplo, a la hora de poder, podemos usar expresiones regulares para seleccionar columnas dentro del data frame, y podemos usar el asterisco sobre varias operaciones, sobre cierto tipo de operaciones. Por ejemplo, quizás algo, un ejemplo, no podemos usar, si queremos hacer un conteo de frecuencia acá en QDF, que digamos que es como panda, tenemos que hacer un value counts, ¿ok? Pero no podemos hacer el cálculo directamente de todas las columnas. En este caso, usamos frequency. Hay un pequeño detalle con la codificación acá. Un pequeño detalle con este dataset. Creo que es un bug de QDF, y vamos a hablar al respecto más adelante. Digamos que hacemos esto y esto. ¿Okay? Borramos la columna que está dando problemas y simplemente hacemos la operación. Hay algo también importante sobre Optimus, es que, es que tampoco maneja índices. Tratamos de abstraer toda la parte del manejo de índices. Consideramos, es como opinionated, o sea, es nuestra opinión de que para el usuario común los índices quizás están de más. Obviamente puede acelerar ciertas operaciones como joins. Eso lo tratamos de manejar interno, o lo manejamos internamente dentro de Optimus. Así que el usuario no tiene que estar lidiando con índices, ni, por ejemplo, desde exportar archivos o exportar datasets que tengan índices y que salga el índice
en el archivo, o operaciones a la hora, sobre todo en DAS, a la hora de mezclar datos, hay problemas con índices que tratamos de gestionar internamente y abstraer todo eso del usuario. Y todo esto tiene que ver también con lo que llaman a nivel de UX, hay una ley que se llama la ley de Postels, que tratamos de que el usuario, de tratar de digerir la información en cualquier formato que el usuario la quiera la quiera usar o que la tenga a mano, y no tanto forzar al usuario a que nos dé los datos en la forma que necesitamos. Okay, esto a simple vista parece como trivial, pero por ejemplo, cuando comenté el asunto de por qué toda la data es manejada como cadena, que eso a nivel de optimización también tiene sus pros y sus contras, o sus contras, mejor dicho, porque no es igual manejar, por ejemplo, para ciertas operaciones, tener la columna como una cadena, transformarla a número para hacer una operación aritmética. Pero digamos que es un trade-off que digamos que estamos, digamos que consideramos que es bueno, que digamos que absorbemos en pro de que la librería sea fácil de usar. Esto, por ejemplo, hay un ejemplo súper sencillo. Tengo una columna que son números, pero que está definida internamente como una cadena. Entonces, si yo quiero hacer una operación, Pandas me va a decir que no puedes sumar un carácter más con un número, o en este caso, bueno, Pandas podría hacerlo, pero esa es la idea, de quizás que ciertos tipos de datos que no son compatibles, digamos que sea transparente para el usuario y que el usuario pueda hacer la operación. Ok, volviendo acá. Digamos que entonces, algunos puntos importantes, todas las operaciones, esto es quizás volverlo a mencionar, todas las operaciones que vimos en Bumblebee están como que powered by Optimus, que simplemente Bumblebee envía las peticiones a un kernel donde Optimus está instalado, como cualquier librería de Python, hace el procesamiento y lo devuelve a la vista. Ya esto lo conversamos, porque Optimus es open source también, permite tener un API unificado, como ya vimos, tiene a su disposición todas las funciones que ya comentamos, y algo importante es que también tratamos de hacer optimizaciones donde sea necesario. Por ejemplo, el cálculo de histogramas y de frecuencias son una de las operaciones, como ya vimos en Bumblebee, como las que más se realizan constantemente. Cada operación, cada cambio, una columna se refleja en un nuevo profiling de la data. Entonces, hay optimizaciones que se hicieron en Numbra. Para los que no están familiarizados, Numbra es una librería que permite hacer, que llaman JIT, permite compilar en tiempo real a un código más bajo y más rápido ciertas operaciones, sobre todo aritméticas. Numbra tiene ciertas limitaciones o no tiene mucha, no tiene mucha ganancia con respecto a funciones de cadenas. De hecho, si están trabajando con Numbra o piensan trabajar con Numbra, las operaciones con cadenas en Python específicamente son delicadas por el yield. El yield, Python internamente bloquea procesos y digamos que las operaciones con cadenas son difíciles de paralelizar. Entonces, volviendo al punto de Numbra, Numbra tiene ganancias, por ejemplo, cálculos de histogramas, que permite hacer, por ejemplo, cosas que también parecen triviales, pero cómo calcular el mínimo y el máximo valor de una columna en un solo paso, en lugar de hacer un recorrido para calcular el mínimo, un cálculo para calcular el máximo, luego para, digamos, calcular los buckets, y luego calcular, hacer el conteo de cada elemento en cada bucket. Que no solamente se puede acelerar el cálculo del mínimo y el máximo en un solo paso, sino que también el cálculo del histograma es mucho más rápido. Okay, bueno, ya lo comentamos, Bumblebee y Optimus son, tienen, digamos que están, trabajan en tándem, trabajan en conjunto, las funciones simplemente de Optimus son expuestas en la interfaz gráfica, y que Bumblebee genera el código de Python
Optimus como ya lo vimos. Esto es algo súper interesante y para los que manejen así sean pequeños datos o grandes datos, es algo como que he trabajado en los últimos meses y ya que hemos estado trabajando con todos estos motores, son insights que les quiero dar porque estoy seguro de que para algunos funciona Panda le queda pequeño, entonces ¿qué uso? Uso Dask, uso Spark, uso paso a GPU, vamos a ver aquí adelante, digamos, cuáles son los trade-offs o en qué, vamos a ver las características de todos los motores y cuándo usar qué motor. Ok, vamos a hablar de, bueno, el GPU y otras librerías como Vikes para progresar en CPU más rápido que en Pandas y que Dask. Ok, esta tabla ilustra, digamos que con esto pueden definir qué usar, qué motor usar y en qué circunstancia. Digamos que con Optimus es muy fácil, digamos si, por ejemplo, están procesando en Pandas y luego, bueno, no hay problema, ya estoy teniendo más datos día a día, ya Pandas no me funciona, quiero mirar a DAS para usar los CPU internamente de mi computadora. Digamos que no, bueno, ya necesito un clúster. Bueno, ya puedo usar un clúster con DAS también usando Optimus, o quiero migrar a Spark, porque ya, bueno, pasó ya a escala de terabytes, o luego de Spark quiero, ya es mejor a nivel de costo, desempeño o ganancia, usar GPUs. Usar DAS GPU, que en ese caso sería DAS Q10, que en ese caso sería lo adecuado. Entonces, por ejemplo, algunos términos y qué permite cada motor, digamos que Pandas, la limitación es que solamente puede correr en un CPU, ¿ok? O así tengan 8 CPU, 10 CPU, 16 CPU, 10 CPU no, pero 16 CPU en su máquina, solamente van a utilizar uno. Digamos que Dask, digamos, ACOTE, que era de Pandas, en este caso, permite utilizar todos los núcleos del procesador, permite procesar más datos. En el caso de Pandas no permite procesar datos que sean más grandes que la memoria de la máquina. Okay. Dask sí permite hacerlo. Y también permite no solamente usar todos los CPUs o todos los núcleos de una laptop, por ejemplo, sino que si estamos hablando de un clúster, definamos clúster como un conjunto de máquinas que tienen muchos CPUs. Digamos que máquina 1, máquina 2, máquina 3, la máquina 1 y cada máquina tiene 16 núcleos. Dask, más adelante vamos a ver la diferencia entre DAS y Spark. DAS permite hacer eso, al igual que Spark. Digamos que ya lo vamos a ver más adelante, pero bueno, por lo que estamos acá, para hablar de CPUs, de GPUs, digamos que Q10 es el análogo o la contraparte, por decirlo de alguna forma, de Pandas en CPU. Q10 no puede procesar datos más grandes de la memoria, y para eso existe Dask QDF. Dask QDF simplemente permite, así como Pandas a nivel de CPU, procesar datos más grandes que memoria y usar clusters también. Cuando hablamos out of core, quiere decir cuando procesamos, podemos procesar datos que no caben en la memoria de la máquina. ¿Okay? Por eso se encuentra el término por ahí en internet, y para los que no saben. En este caso, Apache Spark, lanzó la versión 3.0 hace algunas semanas, me atrevería a decir menos de un mes, y ya en la versión 3 funcionan GPUs, ya funciona con GPUs, y digamos que en este caso tenemos todas las características disponibles. Puede correr en CPU, puede correr en GPU, puede correr en una sola máquina, y puede correr en un clúster también. Entonces, digamos que en Spark tenemos todas las bondades. La diferencia con respecto a lo que puede ser Dask QDF es la velocidad. A pesar de que los dos corren en GPU, aunque no he visto como un benchmark como que sólido, digamos que están, digamos, NVIDIA, que es la creadora, esta popular empresa de creadoras de tarjetas gráficas para videojuegos desde hace, creo que más de 20 años, es la que está detrás de este proyecto,
y está trabajando también conjunto con Databricks. Databricks es la empresa comercial detrás de Spark. O sea, digamos que están trabajando en conjunto, hasta el momento no sean como que, no están como compitiendo, pero sí informalmente las ganancias de QDF, Dash QDF son 10, 20 veces más rápido que lo que puede ser Spark. Y digamos que hay un nuevo motor que se llama BAEX. BAEX puede procesar datos out of core en una sola máquina. Y digamos que la diferencia principal es que, a diferencia de Pandas, BAEX, y sobre todo en la parte de procesamiento de cadenas, la implementación está hecha en C++, si no recuerdo mal. ¿Qué pasa? Que el yield, que lo comenté hace unos momentos, no permite a Python procesar cadenas, específicamente cadenas en tiempo en paralelo, y BAEX sí permite hacerlo. Entonces, para lo que son operaciones de cadenas y tiene ganancias en CPU increíbles. Ahí puede encontrar muchos benchmarks en internet, pero hay ganancias de artículos que hablan entre 30 y 50 veces más rápido que Pandas corriendo en CPU. ¿Ok? Un poquito, digamos que esto es lo que, si alguien está, quiere saber sobre cuál es la diferencia entre lo que puede ser Spark y Dask. En mi experiencia, Spark tiene mucho más soporte a nivel de lo que puede ser SQL. Okay, Dask es bastante limitado, digamos, por no decir nulo a nivel de SQL o de conexión con base de datos. Spark se puede encargar de paralelizar y de traer datos en forma paralela. Dask simplemente prácticamente se conecta y hace, digamos que todo el SQL de Dask son como 50 líneas. Así que Dask en ese punto no es tan sólido, que Optimus también tiene como que una parte enfocada a toda lo que es la conexión con base de datos y se encarga también de brindar mayor de poder procesar o traer datos en paralelo y de conectarse y tiene la capa de abstracción para conectarse a las bases de datos que mencionamos al principio. Diferencia principal entre Dask y Spark es que Dask permite hacer esto. Dask permite construir nodos para procesar datos. No digamos un DAC o un grafo acíclico directo, no me viene ahorita la traducción a la mente, pero entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, tenemos esta, definimos una función incrementar, una función decrementar, y digamos que definimos esta función agregar. Y esto lo que permite es crear, aquí hay un detalle, esto debería ser así. Si no me equivoco, esto te permitiría construir el grafo, entonces te permitiría decir que, ok, vamos a incrementar, a decrementar y luego a agregar ese número y sacar y tener un resultado. Digamos que esto parece muy sencillo, pero podemos hacer esto. Podemos crear trabajos súper complejos como esto. Y esto es lo que hace detrás de bastidores, es lo que hace Optimus. Optimus hace un grafo de este tipo. Por ejemplo, al momento de calcular el profile de los datos, que dice, ok, quiero calcular la frecuencia de estos números, los histogramas de estos, o la frecuencia de estos datos, los histogramas de estos datos, y además quiero calcular, hacer la barra de calidad y los patrones. Entonces, se crea algo de este tipo. Vamos a ver si más adelante podemos verlo en Optimus, donde podemos ver cómo se está haciendo el procesamiento. Algo súper importante también es que DAS nos permite... Tiene una consola muy poderosa de debugging, que Spark para mí es como que su punto súper débil. Y que DAS, vamos a ver si adelante nos da chance de verlo, permite hacerlo de manera muy... de manera, tiene herramientas muy buenas para hacerlo. Okay, entonces, ahora entrando en detalle de por qué, por ejemplo, podríamos elegir GPU, CPU o este tipo de infraestructura, digamos que
obviamente la razón principal es quizás la razón principal de todo el mundo es que ya los tengo disponibles. O sea, ya decir, ok, ya tengo CPU, ya tengo un clúster en SPAR, ya tengo un clúster en DAS. Digamos que comercialmente no es tan soportado. Digamos que existe el creador de DAS, acaba de lanzar una empresa hace unos meses, se llama Coil, para dar para el soporte empresarial de DAS. Y también está Saturn Cloud, que permite, que también es como un proveedor de servicios de DAS. Entonces, digamos que en qué momento, digamos la pregunta que queremos contestar, ¿en qué momento debo invertir en hacer el procesamiento en CPU, en GPU, escalar, hacerlo en Spark, hacerlo con Bytes? Y digamos que hicimos este demo, o este profiling, de un dataset, del dataset que estamos viendo acá, de este dataset de 11 millones de filas. Digamos, lo comparamos, hacer la misma operación de pandas con QDF. Obviamente hay muchos, y vamos a hablar más adelante de los benchmarks, simplemente esto es con una operación específica. Pero realmente, viendo como que la mayoría de las operaciones casi siempre se tienen este tipo de ganancias. Digamos que en este caso estamos hablando de Big Data o de grandes datos, pero por ejemplo tenemos 11 millones de filas y DAS se tardó 2 segundos en procesarlo. Digamos que, bueno, 2 segundos no es mucho, pero si tengo 50 columnas, digamos que por 2 ya son que aproximadamente 2 minutos. ¿Okay? Y en esos momentos es donde se empieza a ver la como que las ganancias, ¿no? Cuando empiezo a tener muchos datos, ¿por qué usar QD, procesadores gráficos? Entonces, digamos que en este caso, el tiempo de panda fue de 2.2 segundos para calcular la frecuencia de 11 millones de filas, y en QDF tuvimos 0.06 segundos. Digamos que, y esto, estoy seguro, digamos, no hice pruebas como con más datos, porque bueno, por problemas técnicos porque para hacer estas pruebas, esta data tiene que caber en el GPU y en el CPU, ¿okay? Y vamos a hablar un poquito más adelante, dónde entra DashQDF y las limitaciones que tienes y por qué es trabajo en progreso en Optimus. No está implementado todas las funciones. Entonces, bueno, esto se repite, hay columnas, en este caso, strings y numéricas, digamos que se repite prácticamente en todos los casos. Digamos que en esta columna offense code no es tan grande, o sí, este son 0.06, esto es 0.03, y estos son 0.7 segundos, y estos son 0.2, digamos, no es tan grande la diferencia, pero digamos que esto se repite en todas las columnas, ¿no? A ver si hay un caso como más particular por acá, digamos un segundo y 0.07. Entonces, aquí es que como hay que tomar como la decisión de negocio, ¿no? Los procesadores gráficos son costosos. Más adelante vamos a ver. Más adelante vamos a hablar al respecto. Quizás el costo y el costo de desempeño y cuándo quizás tendría sentido. Decidí dejar esta lámina, no me quiero enfocar tanto en la tecnología en sí, sino quizás cuándo es más importante usar un motor y otro. Digamos que este es el ecosistema de lo que llaman NVIDIA RapidS o RAPIDS. RAPIDS es un ecosistema de librerías que te permiten hacer procesamiento gráfico, machine learning, en este caso análisis de grafos, vamos que aparecer deep learning con PyTorch y MXNet, y QXFilter, que es para visualizaciones, que permite una librería similar a lo que hace Bumblebee, que digamos procesa datos en servidor y los envía a la laptop o al cliente. En este caso el ecosistema tiene como muy bien definido como las etapas, que es la preparación de datos, quizás es donde más específicamente entra Bumblebee, la parte de modelado y la parte de visualización, que entraría, bueno, en la parte de QXFilter, aquí en la parte más de QDF, en la parte de preparación de datos, quizás un poco en la parte de QML, en la parte de preparación de Features Engineering, y
bueno, la parte de modelado ya sería más la parte de bueno, QML y Deep Learning. Ok, dejé esto por acá porque hay un benchmark que se llama TPCXBB de un archivo de un terabyte de datos que fue conseguido para comparar las capacidades de librerías de analytics. Digamos que en este caso, esto pasó hace 2 semanas, si mal no recuerdo, que Rapids, digamos, como destruyó, como dicen ellos, al benchmark, o fue líder. Digamos que en este caso podemos ver como claramente la diferencia entre lo que puede ser capacidad de procesamiento y dinero, ¿no? En este caso estamos hablando de Cloudera Hadoop 5.9 con 16 servidores con aproximadamente un coste de $282,000, ¿okay? Y Rapids con, no mencioné Blazing es súper importante, un emprendimiento de unos peruanos, si no recuerdo mal, que permite escribir SQL, conectarse a orígenes de datos usando SQL sobre procesadores gráficos. Está súper interesante el proyecto. No es compatible, no es SQL ANSI, no es full compatible, pero están trabajando súper duro en eso. Recordemos también que hace quizás 1 o 2 años era prácticamente impensable hacer este tipo de cosas en GPU. O sea, procesar cadenas, procesar, hacer SQL sobre GPU, hasta correr expresiones regulares sobre GPU, que es algo como que introdujeron hace quizás este año a la librería. QDF tiene 2 años, o va a cumplir 2 años. Así que todos estos avances han sido súper rápidos, y esto es bueno, que haya sido súper rápido, pero a su vez tiene limitantes que vamos a ver luego. Entonces, vemos que ahorramos a nivel de dinero prácticamente el doble, o la mitad, nos cuesta la mitad del dinero, pero, a ver, lo escribí en Spanish, es 44 veces más rápido. Entonces, quería, ok, ya después de ver, o sea, las librerías, cómo funciona técnicamente cada una de las librerías, quizás cuándo nos conviene usar una librería u otra, quería hablar un poco sobre las diferencias entre las librerías, ¿no? Y son detalles como sutiles, que, o sea, estas librerías se venden como, digamos, como que son compatibles con el API de Pandas, pero cuando estás trabajando con ella te das como que hay que aprender muchas cosas. O sea, sobre el camino, para hacer cosas triviales, te das cuenta de que, por ejemplo, para procesadores gráficos, cuando en CPU existe NumPy, en procesadores gráficos existe QPy. Entonces, ok, existe otra librería que se llama QPy, ¿cómo la uso con QDF? Y entonces ahí no se usa como de igual manera como se usa en Pandas. Entonces, aquí hay algunos detallitos. Por ejemplo, el replace no funciona igual. El API de Pandas de hecho, hasta hace un mes y medio, solamente podías con el replace de QDF reemplazar caracteres específicos. O sea, podías reemplazar este carácter por este carácter, pero no podrías reemplazar un carácter por una cadena. Por ejemplo, buscar substring. Entonces, hay que, Optimus se encargue de trabajar todos esos detalles para no, al final nosotros como desarrolladores o como personas que queremos, digamos, ser más productivas, necesitamos que todo funcione, digamos, que la curva de aprendizaje sea lo menos rápida posible y que las librerías estén lo más optimizadas posible para hacer nuestro trabajo más fácil y más rápido. Entonces, por ejemplo, la implementación a nivel de DaskQDF no ha sido tampoco tan rápida, porque, por ejemplo, en DaskQDF no se puede hacer split de columnas, que parece tonto, pero si yo quiero separar, que vamos a ver, no lo hicimos en Bumblebee, si quiero separar día, fecha y hora en una columna de día, mes y año, no la puedo separar en 3 columnas. Entonces son cosas como que, detalles como que parecen tontos, pero tampoco, por ejemplo, sacar una raíz cuadrada o hacer un método o aplicar una función trigonométrica matemática en un QDF, tampoco, un DaskQDF tampoco es trivial. O sea, no simplemente es escribir con más SQRT y el valor. No, hay que hacer una función para hacerlo. Entonces, por ejemplo,
También hay funciones, como mencionaba, que están disponibles en QDF, otras están disponibles a nivel de una serie, otras están disponibles en NumPy, otras, por ejemplo, lo que el seed y el floor están disponibles en NumPy, pero están disponibles a nivel de QDF en la librería, no en QPy. Entonces son como que cosas que Optimus se encarga de, digamos, como estandarizar todas esas funciones. Para los que vengan de, si alguien ha trabajado con web, o con el viejo web, digamos que lo vemos como el jQuery de lo que era JavaScript, ¿no? Que digamos jQuery se encargaba de dar compatibilidad sobre todos los browsers. Digamos que Optimus tiene esa capacidad de dar compatibilidad sobre todas las librerías. Otras limitaciones son, por ejemplo, a nivel de QDF, no hay UDF functions o funciones definidas por el usuario. Tú no puedes, o sea, tienes que usar las, por ejemplo, un replace, por ejemplo, remover acentos. Tienes que utilizar las librerías que ya están escritas en, o las funciones que ya están escritas en QDF. No puedes usar librerías, no puedes escribir una función que te permita operar sobre caracteres individuales en QDF. Importante, no hay soporte para listas o estructuras. O sea, tú no puedes simplemente hacer un list y como que expandir, digamos, una cadena y decir, bueno, yo quiero tokenizar o quiero decir, bueno, separa Argenis en ARGNIS. No puedes hacerlo. Hay que hacer como muchos workarounds y malabares para poder hacer este tipo de funciones que, por ejemplo, se utilizan en Natural Language Processing, donde puedes quizás tokenizar o hacer n-gramas o ese tipo de cosas. Todavía son un poco engorrosos de hacer y estamos tratando de algunas funciones que sí, otras que no, que estamos tratando de abstraer en Optimus. Lo que ya comentábamos, las funciones trigonométricas y matemáticas no tienen el mismo API. Y no todo el regex es soportado, a pesar de que, o con la limitante, de que no podemos hacer funciones UDF, functions en QDF, tampoco todo el regex es soportado. Es como un subset de un regex que permite ser programado fácilmente o más fácilmente en un GPU. Entonces hay como detalles técnicos, no soy especialista en regex, pero sí hay detalles técnicos que por ejemplo, nosotros utilizamos regex para detectar si es un email, si es un correo, para detectar el tipo de datos, si son fechas, si son... no hablamos de eso, sobre los tipos de datos que podemos detectar, correos electrónicos, tarjetas de crédito, todos esos tipos de datos podemos detectarlos en Bumblebee. Y tuvimos que hacer un trabajo de reescribir las expresiones regulares porque no eran como full compatibles con lo que es el estándar de Python actualmente. Bueno, sobre el futuro de Bumblebee, necesitamos mucha ayuda, así que alguien se atreve o quiere experimentar, digamos que todas estas tecnologías son relativamente nuevas, son súper interesantes y creemos que hay como que varias ramas de cosas en las que pueden colaborar. Está TurboDBC. TurboDBC es una librería basada en ODBC y en Arrow, que permite realizar disculpen los errores y el Spanglish en algunas cosas, conexión con base de datos en hasta 10 veces más rápido, pues simplemente, digamos, históricamente los drivers de controlador, los drivers siempre traen como una a una todas las, cada una de las filas de una base de datos remota. Con Arrow podemos traer, digamos que por chunks grandes, la información de una base de datos. Está Prefect. Prefect es como Apache Airflow, digamos que una versión, yo considero que es mucho más moderna. Nunca logré, con Arrow siempre sentí que era súper engorroso hacer cosas que deberían ser muy, muy fácil. Y Prefect es una herramienta súper buena para hacer job scheduling, por ejemplo. Entonces, si queremos hacer, por ejemplo, correr estos scripts de Python, de Optimus, todas las mañanas, con Prefect sería una herramienta increíble. Ya hay trabajo en progreso al respecto. Estamos también implementando Bikes. También hay trabajo al respecto. Bikes sí es un poco diferente
con respecto a cómo funciona a Lapide, cómo funciona a Pandas, por ejemplo, que es, digamos, como que la guía sobre, sobre la cual todas las APIs tratan de hacer su, o todas las librerías tratan de hacer su, sus APIs, y hay cierto trabajo en progreso al respecto. También estamos súper como que buscando o informándonos o estudiando de lo que está en Natural Language Processing, en, digamos que en la frontera, o lo más avanzado. Hay un campo que se llama Programming by Example, que te permite, por ejemplo, tú quieres, tienes un cierto formato de números de teléfono, digamos que todos juntos, sin espacio, sin separadores o sin guiones, no son solamente un número. Digamos que tú le dices, tú puedes colocar, bueno, sepáralo de esta forma. Los vas a separar por, los vas a colocar un más, los vas a poner un 5-2, vas a agregar un 1, luego 5-5, 4-1, 3-5, 6-7, 28, que es mi número. Y entonces él hace, él aprende, digamos, a cómo descomponer o el formato de, esa, de ese número y lo aplica a toda la columna. Digamos, eso es algo súper interesante en lo que estamos, si alguien está interesado en Natural Language Processing, en colaborar, es un proyecto open source, y están todo el mundo, todos bienvenidos, y mejorar la experiencia de usuario, que era lo que comenté al principio, que quizás como los datos no están en el laptop, sino que va a un servidor remoto y regresa, y se queda, y está un servidor remoto y regresa, hay un cierto lag en el procesamiento. PyoDai es una librería súper interesante de Mozilla que te permite correr, Panda, NumPy y ciertas operaciones en el browser, directamente en el browser. Entonces, en este caso, nosotros, ¿qué tendríamos que desarrollar? Sería tomar esa información que llega, digamos, que estamos mostrando en ese momento en la ventana y toda la parte del preview de las operaciones matemáticas, de las operaciones con cadenas, todas, podemos hacer el procesamiento en Python en el browser. O sea, digamos que prácticamente sería milisegundos los tiempos de respuesta, a pesar de que ahorita son súper, son rápidos, puede estar en el rango de un segundo, podemos tener rangos de respuesta súper cortos. Si hay alguna duda, pregunta, creo que no nos queda mucho tiempo. Aún nos quedan, bueno, tenemos que terminar 7:15, hay 15 minutos, entonces es un buen momento para que realicen sus preguntas. Las pueden hacer por la parte de Q&A, preguntas y respuestas, para que puedan responderlas tanto Argenis como Luis. Entonces, aún tenemos tiempo. ¿Por qué se anima? O vía chat, igual las pueden hacer. Parece que no tenemos. ¿No hay alguna duda sobre el GPU, alguna duda técnica, precios, cómo colaborar, qué les gustaría ver en Bumblebee, qué no les pareció, qué sí les pareció, lo usarían? Sí, también compartan su opinión. ¿Algo que quieran compartir sobre algún problema que tengan de procesamiento de datos, alguna opinión sobre alguna tecnología? Yo, bueno, aparte, digo, si bien tú ahorita nos mostrabas un poco de un caso práctico, podemos tener más información sobre cómo manejar bien Bumble, perdón, ¿cómo se pronuncia, por favor? ¿Me puedes decir? Bumblebee. ¿Hay algún, hay más recursos para que nosotros podamos seguir aprendiendo de esta herramienta? Sí, voy a colocar en el chat, si quieren, están interesados en colaborar, pueden entrar toda la información del proyecto, el estatus actual, el roadmap, toda la información está
en la página. Página, un segundo, la página es highbumblebee.com, la voy a colocar en el chat. Yo siempre estoy en el chat, así que si escriben, ahí les puedo contestar. Hay un demo, este es un poco más viejo, hay algunas funciones que no estaban. Bueno, formamos parte del programa Inception de NVIDIA. A ver, pueden ver sobre el, pueden ver el roadmap, el producto, el blog. Aquí está como que todo el roadmap separado por cuartos. Okay, lo voy a colocar aquí en el chat también, por si están interesados. Actualizamos hacemos sprints cada 2 semanas. Aquí pueden ver también, pueden informarse de todas las actualizaciones. Comenta Israel, si usamos escala, no usamos escala, Israel. Usamos, estamos integrando ahorita con la salida de Spark 3, PySpark 3, queremos empezar a integrarlo, a entender bien qué trae a la mesa de nuevo y qué optimizaciones puede jugar. De hecho, estamos pensando en usar Koalas en lugar de PySpark directamente. Alguien preguntaba en un post de Medium de qué iba a ser el futuro de Optimus cuando apareció Koala. Digamos que este es el futuro. Estamos pivotando en lugar de hacer un motor exclusivamente para Spark, hacer un motor de motores, si, por decirlo de alguna manera, donde simplemente puedes switchar el código entre una arquitectura, una infraestructura y otra. No usamos escala, simplemente no por nada, digamos que la curva de aprendizaje de Python, yo soy ingeniero en computación, pero digamos que retomé todo, empecé a programar de nuevo porque por Optimus, digamos que Python tenía un nivel de aprendizaje como más fácil o menos inclinado. Pero también, o sea, si la idea de Optimus es tener un API único, o sea, que sea fácil de usar, que sea más entendible, por ejemplo, algo que no me gusta de cómo está diseñada la API de Pandas es que hay concat, append, merge, join, hay como 4 verbos para hacer como que la misma acción de mezclar datasets. Todo eso tratamos en el API de Optimus de hacer una sola acción. Si tú quieres agrupar, se llama nest. Si quieres desagrupar, se llama un nest. Sea lo que sea. Quieres desagrupar filas, desagrupar columnas, pero todo a través de un API más unificado. Si te interesa como hacer el port de lo que puede ser el API de Optimus Scala, también sería súper interesante. Digamos que hay trabajo aún que hacer como por definir el API. Ya está, creo que bastante estable. Tenemos un par de años, creo que si hemos agregado el último año quizás 2 funciones, es mucho a lo que puede ser el API, pero está súper, digamos que ya estable. Y si se puede hacer port a otros lenguajes, que simplemente, bueno, quiero usar Scala porque por asuntos de proyecto, quiero usar Scala y puedo usar el mismo API que Optimus, digamos que sería súper interesante hacer ese port. También les dejo por acá el repositorio de Bumble. Dejo por acá el repositorio de Optimus. A ver, ¿qué otro punto interesante? Bueno, tienen mi correo, tienen los repositorios, cualquier duda pueden escribir al repositorio, pueden escribir en el chat en el sitio web. Bueno, igual nos pregunta Eric García que no le quedó muy claro cómo manejan los datos. Pregunta si NAN los omite. Al final los omite. ¿Dónde hizo la pregunta? Disculpa. En preguntas y respuestas. Ah, ¿en Q&A? Sí, Q&A. Tenemos otra pregunta. Q&A. Okay.
No me quedó muy claro cómo maneja datos NAN. Ah, ok. A ver. Sí, los datos NAN sí los omite. De hecho, cuando hacemos la transformación a cadena, lo omitimos por completo. Sería interesante ver tu caso de uso. Caso de que, bueno, necesites trabajar los NAN porque son importantes. Puedes manejarlo, nosotros lo omitimos, pero puedes manejarlo con funciones de... tenemos funciones para, que no las vimos, funciones para llenado, por ejemplo, a ver, bueno, no vimos el replace, sino vimos el fill. Por ejemplo, si quieres llenarlo con algún valor en específico. Aquí podrías hacer, por ejemplo, 3. Podría o hacer algún cálculo. O, por ejemplo, podrías manejarlo así. También creo que en mi caso los datos NAN están asociados a la falta de información. Se podría cambiar la etiqueta. Creo que podríamos manejarlo. Eso es está súper interesante, Luis. Al momento de cargar quizás la información, transformar los NAN a un valor específico. O en este caso, como te comento, si está asociado a la falta de información, puedes simplemente hacer un fill y llenarlos con un valor que te interese. Creo que queda... ¿Respondió eso a tu pregunta? En lo que nos respondes, sí. También te pregunto si les puedes compartir nuevamente la liga al repositorio, por favor. Es para multilingüe, solo Python, y se puede integrar con SQL. Sí, de hecho, Bumblebee al principio estuvo pensado como una interfaz, digamos, agnóstica, o sea, no liga a ningún lenguaje ni a ningún software. En este caso, poco a poco fuimos ligando como que las características de Optimus a Bumblebee, pero realmente podría ser cualquier lenguaje. O sea, tú podrías, por ejemplo, todas estas instrucciones que al final son en Python, podrías, digamos, habría que hacer ajustes, porque ya que no tendría el mismo API, no tendría las mismas instrucciones, pero podría hacer los ajustes de generar el código que tú quisieras. Por ejemplo, podría generar escala, o podría generar C++, por decir algo, si quieres trabajar directamente con CUDA en C. Pero sí, o sea, si estás interesado, comprendo completamente tu inquietud, y si estás interesado en hacer el port o usar otro lenguaje, también es bienvenido. Así que puedes abrir un dejo por acá el repo de nuevo, un issue en el repo. Luis nos hizo el favor de colocarlo acá. Si quieres, abre un issue, en tu caso sería, creo que mejor en el de Bumblebee, y ver cómo podríamos, o dónde, Luis te podría contestar muy fácilmente dónde se genera el código, y simplemente podría hacer una interfaz para pandas directamente, por ejemplo, si quieres. Porque en vez de generar código compatible con Optimus, con el código pandas. Eso contesta lo de si es multilinguaje o solo Python, y se puede integrar con SQL. El asunto con SQL es que... si tenemos, tuvimos uno, no hice la demostración porque tuvimos algunos problemas con la base de datos, pero tú puedes cargar desde una base de datos, ¿ok? Desde las que, bueno, todas las que comentamos, y traer la data al sitio, a traer toda la data acá al local o al cluster. SQL... Lo que pasa es que SQL tendría que o hacer consultas directamente contra, o sea, por ejemplo, hacer una consulta al momento de hacer la carga de la data, ¿okay? que creo que, olvido si está implementado o no, pero creo que sí se hizo un trabajo, creo que sí hay un trabajo de procesar queries. O sea, puedes hacer cargas de data frame con SQL. O sea, no te quieres traer toda la data, por ejemplo, sino que haces una consulta y te traes la data al query, al servidor que necesitas.
Creo que sí está en Optimus, pero no, no está expuesto en Bumblebee. Pero sí está. Así podrías, sí podrías hacerlo en Optimus. Me gusta mucho el proyecto y sí me interesaría revisar la documentación para poder aterrizar algunos conceptos. Lo que entiendo es que con este conjunto de herramientas puedo distribuir procesos entre mi CPU y GPU. Sí puedes hacerlo. O sea, tú puedes, por ejemplo, podemos verlo rápidamente acá. Tú puedes, por ejemplo, esto, cuando cargas el QDF, estás cargando, aquí estamos cargando en Optimus, cargamos Optimus, inicializamos en QDF, cargamos el QDF, pero esto lo puedes pasar a Panda, por ejemplo. Tú puedes decir, el Panda Data Frame va a ser igual al QDF, o QDF, CDF. Tú papas, no recuerdo. Entonces, hay que estar haciendo técnicamente. Ahí, técnicamente estás pasando la información del GPU, de la memoria del GPU, a la memoria del CPU. En este profiling, que está quizás para cerrar ya, se puede ver un poco mejor los tiempos de procesamiento. Por ejemplo, a ver, acá. Por ejemplo, aquí estamos, hay una función en Bumblebee que se corre prácticamente cada vez que se hace. ¿Puedes compartir el URL, el chat del GitHub? El URL del chat del GitHub. No, no entiendo muy bien la pregunta. No sé si te refieres a este chat. Este chat está en la web. O puedes, también tenemos un grupo de Slack. Se los dejo por acá. Está About us on careers. Okay, aquí está todo. Documentación de Bumblebee en sí no hay. Hay videos demostrativos y no sé si te refieres al hecho de Optimus y de la parte de programación. Aquí está el grupo de Slack. Si les interesa unirse. De Optimus. Sí, de Optimus. La documentación. Tratamos de hacer todo en los docstream. No hay la documentación. Esta documentación está algo desactualizada. No, te lo dejo por acá, pero aquí puedes ver un overview de, aquí está, aún esta documentación, aunque no esté actualizada, se mantiene el API. Te lo dejo por acá. Y le comentaba, si quieren ver el último desarrollo que estamos haciendo, está en el branch, en develop 2.3.0. Aquí pueden ver lo último, mucha de la documentación está. Como pueden ver, todos los motores y usamos gerencia para distribuir, como que diferenciar bien las funciones. Hay funciones que, por ejemplo, entre pandas y das son iguales, entonces tratamos de usar el mismo código donde amerita. Pero la mayoría del código está acá. Acá pueden ver, está prácticamente todo lo que está expuesto en calls. Otro punto importante es que usamos, Optimus usa, no, perdón. Bueno, para volver un punto que me queda acá. La parte del profiling, por ejemplo, aquí vemos este profile de este dataset que es de 9.6 millones, tarda 1.25 segundos en hacer en QDF. Y este profile es toda la información de los histogramas y las frecuencias que ustedes ven y la barra de calidad, ¿okay?, que ven en Bumblebee. Con respecto a, por ejemplo, un solo, esto es en todo el dataset, en una sola columna se tarda 8.15 segundos, tarda pandas en realizar la operación. Entonces ya cuando vamos viendo como que la escala
de los datos es mayor, ya si las ganancias del CPU, del GPU se 11.7 segundos, perdón, acá. Y aquí vamos a hacer el profile en QDF de todo. Y tarda 1.25. Entonces, por ejemplo, a veces como cuando los datasets son muy grandes, son difíciles de manejar, son lentos, explorarlos es difícil. Yo sé que todo el mundo, yo creo que a estas alturas y como está con el estado del machine learning y el deep learning, todos queremos aprender más sobre eso que sobre cómo procesar y manejar datos y estar limpiando datos y escribiendo código en pandas. Ale Royce, a ver si levantó la mano. Si yo lo manejé con Python, si el valor es nada, entonces pongo no información. Por eso preguntaba si se podría hacer algo similar. Bueno, en todo caso, como algo importante de Bumblebee que no comenté tampoco, a ver, es que tú puedes, no sé, creo que no lo comenté, acá se pueden deshacer las operaciones. Por ejemplo, puedo rellenar ahí los espacios con 30, entonces no quiero hacer esa operación, sino que quiero rellenar los espacios con, bueno, por ejemplo, una información. En este caso podemos seleccionarlo acá, tenemos dos formas de hacerlo, lo podemos seleccionar acá para setear y poder decir aquí una información. Y debería funcionar. Pero no funciona. Pero sí, debería hacer esa la operación. O sea, en el caso de que no, puedes hacerlo así o probemos con el fill. Ok, Ale alzó la mano, entonces tiene su micrófono abierto. Creo que quiere comentar algo. Ale. Oh, creo que lo deshabilitó. Aquí en Cuba, fundador de cabeza, quitar esos datos. Okay. Sí, esa es la idea, Eric, que tenga todas las herramientas para hacer todas esas cosas. No pudimos ver aquí la parte de string clustering. String clustering lo que hace es que los métodos te permiten, por lo menos, agrupar. Si tienes México en mayúscula con X con J, le falta una M, escribieron México con C o con K, entonces te permite agrupar todos esos Méxicos, agruparlos y decir, ok, quiero sustituir todos estos Méxicos por un México, México bien escrito. Entonces, también hay herramientas que estamos migrando de Spark a la implementación QDF, que se ha hecho lenta porque apenas en los últimos. En las últimas semanas, digamos así, en las últimas creo que 3 semanas se han hecho, por ejemplo, la forma para remover acentos en QDF apenas está en el daily, ni siquiera está en la versión pública, en el release, en el 14, el 0.14. Va a salir en el 0.15 y ya lo implementamos en Bumblebee QDF. O sea, apenas están como que todos esos detallitos de strings. Eso también me ayudaría. Tengo empresas que por error debo cambiar el nombre, pero es la misma empresa. Eric, si me puedes contactar, estamos súper interesados. Al final, estas herramientas son para los usuarios. Y si tienes un caso de uso o te parece la herramienta, escríbeme al correo y nos ponemos en contacto. O si me dejas tu correo por acá, también nos podemos poner en contacto. Porque si estamos interesados, cualquier persona que tenga, que crea que Bumblebee le puede interesar, le pueda servir, por favor, póngase en contacto conmigo. Queremos escuchar a los potenciales usuarios y desarrollar herramientas que le permitan hacer su trabajo más fácil. Si cualquier idea, cualquier problema que tengan, estamos a la orden por todos los canales que ya pusimos a su disposición.